Bienvenidos, niños, al increíble mundo de la cartomagia. Presentado por el único e inigualable Mago Carlitos. Y por mí, su anfitrión y gran amigo, el gato Alberto. ¡Fua! Bienvenidos, niños, al tercer capítulo de Cartomagia para Niños. Así que si te gusta la magia, recuerda quedarte con nosotros porque hoy día veremos nuestro último efecto de montones y el más increíble de todos, y también estaremos con las divertidas aventuras del gato Alberto. ¿Está prendida la cámara? Oye, ¿cómo es si está prendida la cámara? ¿Hay que apretar algún botón? ¿Tiene una luz? ¿Cómo es si está prendida la cámara? Hola, niños, bienvenidos a este hermoso efecto de reyes y reinas. Y es así, tenemos el rey de corazón, tenemos el rey de picas, tenemos el rey de diamante y el rey de trébol, ¿ok? Y por acá también tenemos la reina de corazón, tenemos la reina de picas, la reina de diamantes y la reina de trébol, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos las reinas, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos los reyes. Y vamos a contar nuestra historia, que es así. Hace mucho, mucho tiempo, en un reino muy, pero muy lejano, existían cuatro reinas y cuatro reyes. ¿Ya? Era un reino con muchos reyes, ¿ok? Entonces, en este reino muy, muy lejano existían cuatro reinas y cuatro reyes. Y las cuatro reinas se llevaban muy bien con los cuatro reyes. De hecho, querían salir juntos, ¿ok? Entonces, decidieron todos salir juntos a pasear. Y lo primero que hicieron ya fue recorrer 3 kilómetros, ¿ok? 3 kilómetros. Entonces, dime tú cómo querés que los mueva, si quieres que mueva uno de acá y uno de acá, o dos de acá y uno de acá, no sé, como tú quieras, ¿sí? Dos de acá, tres de acá, ¿ya? Bueno, tres de acá. Mira, voy a hacer 1, 2 y 3 kilómetros. Muy cansados, un rey y una reina quedaron en el camino. Los demás siguieron caminando. Sin darse cuenta, habían pasado 5 kilómetros. 5, un montón. Dime, por favor, ¿de dónde quieres que mueva 5? 3 de acá y 2 de acá, 5 de acá, 2, 2 y 1, como tú quieras. 2, 2 y 1. Está bien, entonces caminaron 5 kilómetros. 1, 2, 3, 4 y 5 kilómetros. Y nuevamente, cuando emprendieron la marcha, un rey y una reina quedaron absolutamente cansados en el camino. Los demás dijeron: "Hey, chicos, no nos alejemos." Y corrieron solamente 1 kilómetro más. ¿De dónde quieres que mueva una carta? ¿De acá o de acá? De acá, ok. Corrieron 1 kilómetro más. Y los últimos rey y reina de pronto iban trotando y se dan cuenta que estaban completamente solos. Y aquí pasa lo más divertido de todo. ¿Cómo serán las vueltas de la vida y los azares de las cosas, que sin querer cada reina quedó con su rey? ¡Charán! Increíble, ¿no? ¿Te gustó? ¡Sí! Es un efecto hermoso. Y lo más divertido de esto es que todo,
todos esos movimientos azarosos de mover una carta hacia abajo del montón, lo hace el espectador. O sea, tú. Si quieres aprender cómo se hizo, sigue mirando porque ahora viene la explicación. Increíble, totalmente increíble. De verdad, me encantó. Quedé para siempre mirando la mesa así. Eso, así que los invito a ver cómo se hace este hermoso jueguito. Bueno, explicación del efecto. Primero que todo tienes que tener cuatro cartitas, ¿cierto? Yo en mi caso ocupé cuatro reyes y cuatro reinas, ya que tienen que tener las mismas pintas y tenemos que ordenarlas pinta por pinta. Entonces tienen que quedar las de trébol, las de picas, las de corazones y las de diamante. Vamos a ordenar, ¿cierto? De abajo hacia arriba los dos montones y van a quedar, ¿cierto? Agrupantes. Ya, ahora viene lo divertido. Vamos a dar vuelta a las cartas, ¿ya? Y las de este montón las vamos a dejar una a una. Y las del otro montón las vamos a desplegar o deslizar hacia abajo solamente. Entonces nos va a quedar así, ¿ya? Ahí lo que pasó es que cambió el orden de las cartas, ¿ya? ¿Cómo? Lo que pasó, ¿cierto? Fue que yo, al dejar unas de un lado y al deslizar las otras de la otra, se produce un cambio. Ya vamos a mostrar cómo sucede aquí con la cámara dada vuelta. Entonces ponemos ahí, ¿cierto? Trébol con trébol, picas con picas, corazones con corazones y diamantes con diamantes. Ya. Entonces, lo voy a hacer así dada vuelta ahora que lo puedan ver. En un lado, ¿ya? ¿Cierto? Partimos con la diamante. Vamos a dejarla así, una sobre la otra. ¿Ya? Y en el otro lado vamos a deslizar. Entonces va a pasar esto que ven aquí, que es que esta de acá va a quedar en este orden, ¿ya? Y esta de acá va a quedar en otro orden, ¿ya? También la podemos hacer así, no hay ningún problema, se puede hacer al revés o así de frente para que la persona lo pueda ver. Después ustedes cierran, dan vuelta, ¿ya? O en el caso de que ya estuviera de esta forma, lo dejan así, ¿ya? Y hacen tres movimientos donde van a mover la carta de arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces aquí uno le dice a la persona, yo recomiendo que ustedes tomen los montones, porque también los puede hacer la persona también puede hacer el movimiento de los montones, pero a veces la gente trata de engañarnos, ¿cierto? Para hacernos trampa o para reírse de nosotros o cualquier cosa rara que se les ocurra. Entonces, para que no pase eso, ya lo que vamos a hacer es nosotros tomar las cartas, ¿ya? Entonces, le vamos a decir a la persona, tenemos tres movimientos, ¿ya? ¿Cómo los quieres? Puede ser uno de acá y uno de acá, dos de acá y uno de acá, o dos de acá y uno de acá, o tres de acá, o tres de acá. Dime tú, ¿qué? ¿Tres de acá? ¿No? Sí, tres de acá, ¿ok? Entonces, tomo una y la muevo para abajo, tomo otra y la muevo para abajo, y tomo otra y la muevo para abajo. Y ahí inmediatamente tomo las dos cartas de arriba y las separo. ¿Ok? Ahora vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora con 5 movimientos. Entonces, le puedo decir si es que quiere 3 de acá y 2 de acá, 5 de acá, o 4 de acá y una de acá, o una de acá, una de acá, una de acá, una de acá, una de acá y una de acá. Etc. Hay un montón de formas como ellos quieran y tú les vas a hacer caso, ¿ok? Digamos que dicen 3 de acá y 2 de acá. Entonces, 1, 2, 3 y de acá serían 2. 1, 2. Entonces ahora tomamos las dos primeras cartas y las separamos. Y ahora, este paso de acá puede ser el número 5, ¿ya? O el número 1. En mi caso yo elijo el número 1 para no repetir la métrica. Para que no sea 3-5-5, dejo 3-5-1. ¿Ok? Entonces muevo una de las cartas de arriba hacia abajo. Por ejemplo, esta la tomo de arriba y la dejo abajo. Y ahora tomo las dos de arriba, las dejo ahí. Y ahora, al girar, están todas con su par correspondiente.
Es un efecto muy simple, muy hermoso y es muy increíble. Para dejar a la gente vuelta loca con este efecto, es totalmente increíble. Así que no se lo pierdan, empiecen a entrenarlo. Entrenenlo primero solitos, porque se puede entrenar solitos también, ya, para que después lo puedan hacer con público y salga cada vez más hermoso. Espero que les haya gustado el efecto y pronto nos veremos con otro efecto de cartomagia para niños. Iba pasando por aquí cuando de repente vi a la distancia un hermoso, pero muy hermoso paisaje. Entonces me acerqué caminando. En el paisaje había una hermosa cascada y decidí tirarme al agua. Cuando estaba por tocar el agua, me acordé que a los gatitos no nos gusta el agua, así que mejor me chupé una pata, porque así nos bañamos los gatitos. Pero antes nos lavamos las manitos. Bueno, niños, espero que les haya encantado el programa del día de hoy. Lo hice con mucho cariño y mucho amor. Y si es que han seguido nuestro curso desde el capítulo número 1, hemos terminado nuestra primera parte del curso, que es magia automática. Así que si ya viste desde Cartomagia para Niños 1 hasta el capítulo número 3, has pasado nuestro curso de Cartomagia Automática. Desde ahora en adelante los trucos y los efectos tendrán un poquito más de complejidad. Así que si aún no te salen los demás efectos, te aconsejo repasar nuevamente los videos. Abrazos y nos vemos prontamente con Cartomagia para Niños. Gato Alberto. Gato Alberto. ¿Qué pasa? ¿Que estáis dejando todo pelechando? ¿Estáis pelechando por Gato Alberto? ¿Me estáis dejando todo lleno de pelo? Ah, ya, pero... pero si soy un cucho, po. Los cuchos pelechamos. Ah, pelechamos en el invierno, así que lo siento. Voy a tener que limpiar más pelaje nomás. Porque... me tengo que acicalar porque si no, no me veo tan bonito. Ah, permiso. ¡Entrenen mucho! Hola niños, ¿cómo están? Es un gusto estar hoy día con ustedes, pero les voy a contar una cosa súper divertida. Y es que yo también tengo poderes increíbles. Sí. Es más, mira, tengo un poder mental que me voy a concentrar. Puedo ver que este invierno va a ser mucho frío. A ver, voy a concentrarme más todavía, más lejos. Me llegó una visión. Ahora les puedo decir que en el verano va a ser mucho calor. Síganme para más noticias del clima. Abrazos.